pilota, la marca de esa, xulo l'àrbit. Atenció! Sabater que intenta entrar ràpidament a l'àrea.
aquesta tarda és dins la tarda, molt partit. Està segur que que normalment està treballant i portant encara el joc, portant.
al costat, no? Pilota a buscar la creueta i per segona cosa que toca al costat, no? Al darrere, on intenta destapar la visió del porter. Tot per intentar obrir la de Cans, minut 28. Pilota dins de l'àrea. Buscar el penal. Això ja és una cosa. El penal. Si no, fins a la... No era penal. Buscar el penal, ha sigut llat. Una descans de la mà. Sembla que sí. Bye.
l'àrbitre té sempre la primera vegada, però aquest és un error menor, no patiu. Atenció, el Viladecans que intenta el gol. Oh! La pilota. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitar a mis chavales porque hoy hemos demostrado el por qué éramos segundo clasificado y creo que hemos hecho un partido bastante completo en el que los detalles han sido claves. Como bien comentas, la expulsión ha sido bastante decisiva del partido, pero bueno, creo que estar 75 minutos debajo del marcador y con un tiro menos y con un desgaste importante y haber hecho dos goles en la recta final, creo que dice mucho en nosotros. Creo que han habido acciones decisivas. La primera parte no ha ocurrido prácticamente nada. Ellos han marcado goles y se han ido a defender. Nosotros hemos tenido el control del balón, pero no hemos hecho ninguna ocasión. Y la segunda parte, en momentos puntuales, han sido cuando realmente no hemos estado acertados. Hemos tenido el empate a 1, no lo hemos hecho. La siguiente jugada ha venido el 2-0. Hemos tenido el 2-1, sin portero, lo hemos fallado. Y luego hasta el final hemos empujado, hemos hecho el 2-1 en el 90, nos hemos tirado arriba, corríamos el riesgo de que evidentemente nos cogieran alguna contra, ellos tienen jugadores rápidos y buenos, y así lo han demostrado, hemos recibido el 3-1 y el equipo pues ha empujado hasta el final, incluso hemos hecho el 3-2 para morir en la última jugada, un marcador ajustado. Yo siempre digo que el que gana tiene la razón, pero creo que hoy mi equipo, por lo que ha hecho en el terreno de juego, por el estar 75 minutos 80 minutos con el descuento, con un jugador menos, no creo que sea el mejor perder. Pero aún así creo que el rival ha hecho su partido, ha jugado sus armas, ha estado bien atomado con su público. Creo que el árbitro de este partido, en según qué momentos, no lo ha sabido gestionar bien. Ha habido muchas faltas, muchas interrupciones, muchas tarjetas, constantes paradas en el juego y creo que esto a nosotros no nos ha beneficiado. Bueno, ¿seguir luchando por esa posición, esa posibilidad de ascenso? Sí, hoy duele porque duele perder, pero faltan 8 partidos. Al final mañana los rivales tienen que ganar y harán lo que tengan que hacer y esto no se acaba aquí. Evidentemente nosotros llevamos una temporada muy, muy buena, no queremos renunciar a nada, hoy venimos con la condición de ganar, pero bueno, el rival también juega, no tiene 2 puntos aún conseguido para salvarse, hoy sí que ha dado un gran paso para conseguirlo y
esto del fútbol, la oportunidad que viene, que de aquí a 7 días, la semana que viene se descansa, de aquí a 7 a 15 días volvemos a jugar en casa y nos quedan 8 partidos, 5 de ellos en casa, nos quedan 3 fuera y evidentemente pues a todo el mundo le cuesta ganar, la gente de abajo aprieta, los de arriba pues siempre hay alguna jornada que alguno no gana e intentaremos luchar hasta el final, hasta que los números no digan lo contrario. Victoria, independientemente de que la descansa queda en un menos o menos de pero gran victoria de la que tenga y yo sobre todo destacaría que es una victoria de sentimiento. Sí, penso... Sí, la descansa queda en 10, però la setmana passada nosaltres també ens vam quedar en 10 i vam guanyar a un rival directe. Llavors jo penso que avui els jugadors han fet un partit molt complet, molt seriós, i hem estat tota l'estona molt ficats, sabíem les armes que tenia el Viladecans, va ser un classificat, és un rival molt complicat, amb un gran entrenador i una plantilla enorme, i, però bueno, l'equip ha estat de Déu i no em queda un altre que felicitar els jugadors. Sí, està clar, sobretot la serietat defensiva no, que ha hagut i les idees clares d'interpretar el partit en cada moment, saber que ja vivien opcions al contraatac i s'han pogut aprofitar amb una reivindicació més de joves del filial que han culminat el gol. Sí, avui teníem moltes baixes, portem una ratxa de baixes intercepcions i de més, però ja menys del filial ja ho estan demostrant amb el Sancho i el Quarta Catalana, que estan fent una campanya molt bona i estan responent. Se'ls donen minuts, se'ls donen oportunitats i els jugadors estan responent i la veritat és que per treure's el barret com entrenen, com juguen i tot, a poc van entrant i la veritat és que avui, a pesar de les baixes d'avui, de Sadik, de Mata, de molts jugadors que hi havia a l'equip. L'equip no s'ha vist mermat i ha competit fins al final i la veritat que molt seriós. Hem sabut veure el partit quan teníem que tocar i moure la pilota i també treballar molt bé tot el tema de les pilotes penjades, que ho tenim molt ben treballat, no? I la veritat que molt bé. Vale, fins ara es mirava la classificació per avall, ara jo diria que inclús la veritat que ja la mira per amunt. Bueno, nosaltres el que hem d'anar és partit a partit, ara sumem 3 punts més davant d'un rival molt complicat, això ens donarà aire i continuar treballant igual, és el que li dic jo als jugadors. Vosaltres teniu que continuar creient en altres, continuar igual amb el que esteu fent i la veritat és que no tinc res més a dir, la veritat és que avui és feina molt bona de part dels jugadors.